¿Y por qué no estás de acuerdo con las corridas de toros? ¿O qué publicabas tú en contra de las corridas de toros? Yo, por ejemplo, publiqué una imagen donde estaba un man con un poco de cosas así, de los que le pegan al toro, así crónicos, con poco de sangre. Es que no hay maltrato a los toros. Y yo no estoy de acuerdo porque pues, un toro no merece eso, un toro es en vivo y vean. Un toro después de cambiar, pues un toro no es bravo, lo vuelve bravo al toro. Un toro es, yo por ejemplo digo, al toro yo no sé, yo no debería, pues no debería hacer eso, no debería nada apoyar a eso. Eso se debería acabar, dicen que no se puede acabar, que porque es el costo de la feria, que es lo más interesante. No hay muchas cosas más interesantes de la feria. Por ahí andar a conocer, a ver todos esos chuzos que se huelen a muerte, a mirar por todos lados y todo. Sí. En vez de ir a ver cómo le pegan puñaladas a un toro, con la arranca en la oreja, con la oreja, tal como hacen las cosas. Por eso yo estoy de acuerdo, yo tengo que sacar los sonidos, todos los locos los vean. No todos relajados que es. Exactamente. Así que voy a ver un toro, vean. Viviendo, viviendo feliz. Corriendo con los casos. Bueno, gracias. Bueno, pues estás muy bien. Chao.